Hola, ¿cómo están? Nosotros somos el baile de los que sobran, Carlos Mario, Álvaro y José. Nosotros tenemos una iniciativa en la que hacemos una fiesta periódica, ¿cierto, muchachos? Como cada 3 meses. Cada 3-4 meses. Originalmente la hacíamos en La Pascasia, pues todavía la hacemos allá, pero hemos decidido pues como empezar a buscar otros sitios además de La Pascasia, porque quisiéramos como aumentar un poco la periodicidad de este evento. Álvaro, Carlos, hablemos un poco de qué se trata el baile de los que sobran, y antes de hacer de que hagamos la introducción del programa, quisiera decirles que estamos transmitiendo desde el segundo piso de la tienda de Disco Surco, que queda acá en Bulerías, en sector Conquistadores. Y el segundo piso es una nueva también iniciativa en la que estamos hablando un poco de comunicación cultural. Vamos a estar hablando de muchos temas, de cómic, de cine, de videojuegos, y se llama Somos Cultura. Pronto tendremos más información al respecto. Entonces, muchachos, nada, entremos en materia y hablemos un poco sobre de qué se trata el baile de los que sobran. Pues el baile de los que sobran es que nosotros tres nos juntamos y sacamos un pedazo o parte de nuestra colección de discos de vinilos y se los ofrecemos a la gente para que la gente, pues al público, para que la gente los disfrute. Es un poco un recorrido nostálgico, un poco también, obviamente es una fiesta, pues, pero un poco recorrido nostálgico para que la gente pues de nuestra edad, un poquito más jóvenes, disfruten la música que todos disfrutamos cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, jóvenes y nuestra primera adultez. La particularidad, ya lo dije, del baile de los que sobran es que nosotros todo lo ponemos en vinilo. Discos de vinilo. A mí pues me parece muy importante como hablar un poco de eso, Carlos, y es que de alguna forma en esta fiesta nosotros estamos apelando a la nostalgia, a toda esa música que escuchábamos antes. Es como hablábamos, les contaba yo ahorita antes de empezar el programa, es música que yo la verdad en la casa no escucho, que es, para mí este es como el espacio y la excusa un poco para escuchar esa música. ¿Vos sí la escuchás o cómo? Yo por lo menos no la escucho tampoco en mi casa, pero es la música con la que crecimos, discos de los 70, discos de los 80, de los 90, y de una u otra forma se convirtieron como en la banda sonora de nuestras vidas, porque atravesamos como por todos esos, por todos los géneros que de los, en el disco de los 70, la música funk, el new wave, incluso el dance, el pop de los 90, cositas así. Yo por lo menos no la escucho, José, pero yo creo que en este espacio es cuando más nos da la gana como de sacar todos esos discos y recordar esos momentos tan bacanos de esa época y compartirlos con todos. Yo sí la escucho cuando me tomo, en mi caso, unos traguitos y estoy con alguien, pues pillemos la musiquita. Pues, o sea, no es una música que no esté pues un martes a las 3 de la tarde escuchando. Pero si uno a veces se toma un par de herbecitos y dice, bueno, pongamos un disquito ahí, pongamos el Michael Jackson ahí, pongamos el Queen. No, igual es música que hace parte de nuestra colección y, claro. Y pues no se trata tampoco de decir, no, es que estos discos no son muy malucos y no los queremos poner si no es en las fiestas. No, lo que queremos decir es que es música que nos gusta, que hizo parte de nuestra juventud, pero que no necesariamente es lo que estamos escuchando todo el tiempo. Y el valor agregado que tiene es que todo lo tenemos en vinilo. Claro, todo, claro. Todo está en vinilo. Eso es lo bueno. Además que son, o sea, que digámosle, pues, digamos que la gente que, pues, que es una afición que los tres tenemos, que es coleccionar discos, y que lo que estamos poniendo en la fiesta, muchos de esos discos que ponemos en la fiesta no son fáciles de conseguir. Pues hay discos que nos han costado mucho conseguir y que ponerlos en esa fiesta para mí, pues al menos, como coger el objeto y sonarlo enfrente de toda esta gente, para mí es como algo que me refresca de alguna forma, un bálsamo. Y además también lo interesante, José y Carlos, es que pues toda colección, sea lo que sea, en este caso de vinilos, de discos, es una colección única y singular. O sea, no hay colecciones iguales a otras. Entonces lo que nosotros tres hacemos es coincidir, más o menos hacer coincidir esas tres colecciones absolutamente dispares en cuanto a cantidad y calidad y variedad de discos, y hacerlas coincidir una noche en una fiesta.
O sea, como juntemos los discos que a los tres nos gusta y que sabemos que a todos y todas también les gusta, y hagamos de esas tres colecciones una única colección en una noche para hacerlo sonar. Ahí alguna vez alguien me dijo, creo que fue hace un par de años, después de una de esas fiestas, que no veía como mucho encanto en la fiesta porque era la misma música, mucha de la música que escuchaba era la misma música que escuchaba en el pub. Y yo le decía, pues sí, tal vez alguna de esa música que ponemos en la fiesta pues haya sonado en bares de finales de los 90, de principio de este siglo, pero tenés también que tener en cuenta que es que lo que estás oyendo es salido de este material, de un vinilo, o sea que no te estamos poniendo un MP3. Y aparte de eso, José, lo más interesante de todos, a propósito de lo que decías de lo difícil que es conseguir discos, lo más difícil es sonar la música latina. Los discos de rock en español son los discos más difíciles en este momento de conseguir en sus ediciones originales o colombianas. Por lo menos un disco de Aterciopelados, un disco de Virus, un disco de La Derecha o de Fabulosos Cadillacs. Cualquiera de esos discos, conseguirlos en este momento en vinilo, en su edición original, es muy difícil. De hecho, muchos se han reeditado precisamente por eso. Y yo creo que conseguir un disco original, una banda sonora de Rodrigo Deno Futuro, ese tipo de cosas. ¿Sí me entiendes? O sea, como que no es lo mismo organizar un playlist ahí en MP3 que poner a girar un disco. Sacar el objeto de nuestras casas y ponérselo a girar a la gente para que lo disfrute. Además, que es también otra cosa que hablábamos antes de iniciar, y es que cada vez que sacamos un disco de esas maletas, tenemos una historia de cada uno de esos discos y sabemos cuánto nos costó conseguir ese disco en particular o qué relación tenemos con esa música que vamos a poner en ese momento. Entonces, a mí, pues, de entrada, compararlo como con el pone discos de un sitio, o sea, no creo que lo que nosotros estamos haciendo en este espacio, pues no, tampoco nos vamos a endiosar, pero creo que lo que ponemos en este espacio tienen como un poco más de mística, o sea, no es como así traído de los cabellos, como que sí, vamos a ponerles 10 discos y ya está. O sea, creo que la selección que hacemos cada uno en la intimidad y luego cuando ya la llevamos y la compartimos entre los tres para poderla poner, pues me parece que es un acto pues muy bonito, porque pues es algo que entre coleccionistas nos gusta hacer y disfrutamos. No, totalmente, José. Cada disco debe tener una historia. Si el disco no tiene una historia, yo no le encuentro ningún sentido. O sea, cada disco que yo tengo, por lo menos, y estoy seguro que ustedes también, cada disco tiene una historia. Esto no es y que porque esto, porque era el disco número uno de las 40 principales o del top. No, a mí me gusta este disco porque tiene una historia y que hizo parte de mí. Por eso lo tengo. Entonces, esa es la mística y eso es lo bonito de sacar cada canción y ponerla en ese momento. No sé, ¿tú qué piensas, Álvaro? No, exactamente. O sea, la relación obviamente con el objeto, pero que no es solamente un, digamos, por decir algunos zapatos, porque te da la posibilidad del disco de poderlo repetir y recordar. Este disco lo compré en El Éxito. Este disco lo compré con una novia que tenía y esa tarde peleamos. O este disco me valió tanto. O este disco lo puse una vez en una fiesta y alguien le pegó un rayón, pero yo lo arreglé. O sea, todos los discos, todos nuestros objetos que son repetibles, porque los repetimos y revolvemos y recordamos esa historia, porque pues estos son básicamente son máquinas del tiempo que nos retrotraen, nos llevan nuevamente a ese éxito, por ejemplo, en la calle Colombia, donde yo iba en 1992 o 93 a comprar discos en 3.000 o 4.000 pesos. Menos. O menos, yo 1.500. Tengo 700, 1.500. Y uno se acuerda del primer disco que compró, uno se acuerda del disco que le rayaron y volvió y compró otra vez, uno se acuerda de lo duro que le costó conseguir un ejemplar de un disco específico. De hecho, con respecto a eso que estás diciendo, Álvaro, yo recuerdo gente, cómo conocí gente por un disco. O sea, claro, es que yo conocí a esta persona porque compartimos este disco o porque conocimos este disco en el mismo momento. Entonces, sí, es muy acertado eso que decís. Y como partiendo de ese escenario,
el ejercicio que nos había planteado el Centro Cultural de Moravia en su espacio VHS era como contar historias de territorio, digámoslo de alguna forma, con algunos de los discos que ponemos en esta fiesta que se llama El Baile de los que Sobran. Entonces, pues tenemos, creo que cada uno hizo como una selección de unos 3-4 discos y pues la idea es como que cada uno pues también vaya mostrando el disco y vayamos como hablando un poco de ellos. Pues para unos pueden ser discos muy comunes, pero para nosotros creo que la selección es como más desde adentro, pues los escogimos porque tienen esa carga emocional que nos gusta y que queremos compartir en este espacio. Por lo menos en mi caso, yo en Barranquilla llegué a todo esto a través de los sistemas de sonido, a través de los pick-ups y también a través de una emisora en AM que se llamaba Universal Estéreo. Pero pues Universal Estéreo llegó después, a través de los picos sí empecé a escuchar, porque bueno, llegaba música de todas partes del mundo, incluyendo música anglosajona, incluyendo New Wave, incluyendo todo esto. Y uno de los discos que más me llamó la atención, sin que sea una de mis bandas favoritas, es Queen. Porque Queen fue de los primeros discos, digamos, británicos, que sonó en Barranquilla a través de los sistemas de sonido, en las fiestas populares. Pero no este, The Game. Pero este disco, José, cuando llegó, este disco no llegó, digamos que se promocionó con el nombre original, sino que como existían los piconemas, existía como el tema de la exclusividad y de yo tengo este disco y no quiero que nadie más lo tenga, entonces lo que hacían ellos era que le borraban el label, el disco quedaba huérfano ahí, nadie sabía quién era el que lo tocaba ni cómo se llamaba el tema, y lo que hacían era que le ponían un nombre ficticio, un alias, y en este caso, por ejemplo, en el de Queen, en Another One Bites the Dust, le pusieron Guanabana pa' tu casa. Entonces es un disco que me trae como ese recuerdo, me conecta como con esa es la conexión que tengo entre El Baile de los que Sobran en este momento, entre este disco de Queen y mi vida. Por eso lo traje aquí, es un grato recuerdo de hecho, y es un disco que luego me enteré que era Queen y que lo compré en una tienda en Barranquilla que se llamaba Full Music, que lo atendía una señora absolutamente grosera, una señora muy mala gente, pero traía muy buena música. Entonces, se lo compré a ella en el formato original, la edición original, pero me tocó caminar como un puta, como un mes. Me tocó, aparte que siempre me tocaba caminar mucho cuando me iba para el colegio, me tocaba irme a pie y me tocaba cero merienda para poder comprar el disco. ¿Sí me entiendes? O sea, hay toda una historia alrededor del asunto. Y eso es lo que para mí se convierte en algo invaluable. Claro. Bueno, Álvaro, ¿qué disco tiene mostrarnos? Ya que Carlos Mario empezó con The Game de Queen. Los discos que yo escogí son muy buenos. Ah, no, yo me imagino. No estoy viendo nada porque no sé qué hice las gafas. Ya que no Carlos Mario habló de los picó y cómo se inició con ese gusto musical y con los objetos y con el vinilo, pues yo voy a empezar por este disco de Pet Shop Boys. Yo el gusto musical lo fui adquiriendo de niño, este gusto musical específico pues de mi hermano mayor. ¿Y tiene logo de Veracruz Estéreo? Tiene logo de Veracruz, que justamente es lo que voy a decir, porque mi hermano tiene como 6 o 7 años más que yo, entonces cuando yo tenía digamos 8 o 10 años, mi hermano llamaba a Veracruz Estéreo, estamos hablando por allá de mediados de los 80 o antes, mucho principios de los 80, y mi hermano llamaba a un programa que se llamaba Musicólogos. Y él se ganaba discos, le decía, vea, yo voy a responder y me voy a ganar un disco. Y entonces cuando ya mi hermano trabajaba pues en un banco, tenía 18, 19 años, y yo tenía 13 años, 12 años, esperaba que mi hermano llegara para que mi hermano girara los discos, pues que finalmente yo heredé algunos de esos, no este específicamente, de Pet Shop Boys. El Berry, que tiene una particularidad este... Como mostrárselos un poco a ellos. Este acetato. Dale, mostrar yo mientras... Este acetato tiene una particularidad... que es muy 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 especial, digamos, porque no existe sino solamente fue prensado en su época, creo que el 96, algo así, en Colombia, prensado en vinilo. Y de hecho, como vos decías, José,
tiene en la carátula y en la galleta del disco, tiene la marquita de la emisora Veracruz Estéreo. Este disco, este ejemplar, digamos, esta, esta copia la conseguí relativamente hace poco, pues hace como 4 o 5 años. Alguien llegó con ese disco aquí en a la tienda. Yo le dije, bueno, ese disco es mío, ¿cierto? Porque este es una cosa muy, muy única. Ahora, hablando de la música, a mí Pecho Boys me encanta, pues. No en específico, es, no es el trabajo que más me gusta, pero tiene esa particularidad de que es único como en vinilo en el mundo, prensado en Colombia, y que tiene esa marquita de Veracruz que me recuerda tanto mi inicio de gusto musical por mi hermano mayor. Oye, aparte, aparte Álvaro, que muchos pensarán como que no, pero que no es el disco, el disco original americano, pero resulta que es mucho más valioso tener la edición colombiana. Aunque es que Mario, creo que muchos de los discos que ¿no? ponemos en el baile son ediciones colombianas. Son las ediciones colombianas. Pues yo, por ejemplo, el Inútero que pongo de Nirvana es una edición colombiana y que está mal prensado. Aunque dije en este caso, este, o sea, esto solamente se prensó en Colombia. Se prensó en Colombia. Todos lo sacaron en CD porque era la época de 1995-96 en donde ya todo se sacaba en CD. Entonces, claro, este disco lo buscan un montón. Ahora, obviamente hay reediciones. Pero bueno, en fin. No. En estos días precisamente conversábamos algo sobre eso y no. La reedición es una cosa que ya es. Sí. No, ya no tiene como esa aura de maravilloso que tenía el disco original de la época. Yo no soy tan purito en eso. Yo tampoco. Usted sí lo es. Usted sí lo es y eso. Perdón. Y eso uno lo respeta. Yo no soy tan purito. O sea, si puedo conseguir un buen disco que no tengo, un álbum que quiero tener y lo consigo en reedición, pues lo tengo. Ahora, si consigo el original, más que mejor, pero no me siento mal si consigo la reedición. Yo, a mí lo que más me interesa es tener la música, independientemente del sello o de la edición que sea. Sin embargo, debo estar de acuerdo en algo con Carlos, y es que hay ediciones de ediciones, pues. Sí, hay no, unas ediciones claro. Que sí son muy malas y que pues tener una edición de esas es como no tenerlo. Pero bueno, siguiendo como con la historia un poco de Álvaro, yo creo que pues para los que nacimos en esta tierra, entre estas montañas, nos marcó un poco la infancia y la adolescencia de Veracruz Estéreo, ¿cierto? Entonces, esta gente tenía un programa, tenía como 3 programas a la semana, hacían como 3 programas de media hora a la semana en Teleantioquia, en el que ponían videos musicales y cada programa lo presentaba alguien diferente, Donny Miranda, Carlos Alberto Ríos, bueno, en fin. La Supersónica. Exacto. El hecho es que, digamos que cuando recién comienza ese programa, yo tendría por ahí 10, 11 años, no sé. Y pues yo todavía jugaba fútbol, jugaba con los amiguitos en la calle y yo nunca tuve como ese problema de que me entraban a la casa como pasaba con muchos, sino que yo me quedaba en la calle hasta que quería, pues obvio ya le daba unos sueños a las 7:30 de la noche y ya se quería ir a dormir y a comer. Pero había algo que era como la alarma en nuestra infancia, preadolescencia, y era el programa de Veracruz Estéreo. ¿Y por qué? Por este disco que les voy a mostrar, pues no es una cosa que me mate, pero suena en el baile y es el Voice de Sabrina. yo me mataba por el video. Sí. Yo creo que todos recordamos el video de Voice. Sí. Y todos en esa época añorábamos esa parte en la que ella salía de la piscina. Entonces, claro. Eso, solo ese fragmento de ese video hacía que toda mi cuadra, todos los niños de mi cuadra, se entraran antes de las 7 de la noche. Era como el como ya era la gloria para los papás, ya no tenían que rogarle a nadie, ya todos entrábamos nada más por ver un video de Sabrina Salerni, es que es el apellido de ella. Sí. Bueno, nada, continuemos con Carlos Mario. Empezar la aguja ahí, por favor. Ah, bueno, debo decir que este disco lo conseguí hace, no sé, como en 90 y algo, hace muchos años. ¿Se acuerdan de dónde consiguió ese hueso? Sí, en el 91 creo que fue que lo conseguí, porque estaba como en séptimo, octavo de bachillerato
Y había dos tiendas en la Avenida Oriental, la Feria del Disco, y al lado había otra que se llamaba Disco Centro, era que se llamaba. No lo conseguí en la Feria del Disco, pregunté en la otra y el señor me dijo, se lo tengo. Y me tocó quedarme con mi mamá esperando, sentado en una banca, a que me lo trajeran no sé desde dónde. Llegaron con él y llegué con él feliz a mi casa, lo puse completo y definitivamente solo me gustó Voice. Pues. ¿Y usted lo trajo y su mamá qué dijo eso? ¿Va a ser el disco que usted estaba esperando? El resto del disco, pues la verdad es como muy... Pues no tiene nada, yo nada no sé del si, otro mundo. De hecho, tiene dos covers, uno de My Sharona y uno de I Don't Think I'm Sexy. Ahí no viene uno que se llama My Chico, que también creo que... Comentemos así rápidamente el primer disco que compramos en la vida, que nos acordamos, pues, el vinilo. No, yo sí lo recuerdo. Sí, también, el primer no, disco que, lo que compré en la vida fue el Kill Em All de Metallica. ¿Todavía lo tiene? Sí, claro. Y yo no tenía plata en esa época, es que yo era un niño. Y, sí, éramos niños. Y mi mamá me la compró y apenas vio la portada del Kill Em All, pues, se asustó mucho. Y me dijo, ¿usted por qué quiere eso? Y yo le dije, pues porque me gusta un montón. Y me lo compró y me pareció algo muy, muy, muy maravilloso. Y es que ella nunca me juzgó. O sea, como que veía las portadas, como que tenía un concepto, pero siempre se lo guardó. Nunca me prohibió escuchar música ni ningún tipo de música, y es algo que le agradezco un montón. O sea, ya no me regaló, me habrá regalado 3 discos en su vida, pero al menos me dio la libertad de escuchar lo que yo quería en esa época. Bueno, este pedazo lo vamos a editar también para el Día de la Madre, pues. Pero yo, muy lindo, muy lindo. Vea, a propósito de eso que estaba diciendo José de la mamá, y a propósito de tu disco de Pet Shop Boys, yo me acuerdo que mi mamá fue docente. Mi mamá es pensionada de docencia. Y me acuerdo que una vez había un evento en el colegio en donde ella daba clase, y en el evento era como un desfile que iban a hacer. Y yo muy pelado, ella andaba buscando como un disco y yo soné. Yo tenía el LP, pero no es el LP de Pet Shop Boys, sino el disco. El disco que es donde vienen los remixes de Suburbia y de West End Girl, y mi mamá se lo llevó porque yo se lo presté y se perdió el disco. O sea, mi mamá regresó sin el disco. Yo lo tengo, lo vendo. Yo lo tengo. De hecho, creo que lo voy a llevar a la... ¿Cuál es el primer disco suyo, Calomar? El primer disco que yo compré fue Comedia de Héctor Lavoe, 1984 lo compré, tenía 13 años. ¿Cuándo lo compró usted, José? El de Kill Em All, en el 88. Bueno, nos diferencia entre 3 y 4 años. Sí. No, pero usted no quiere decir más de ese disco. ¿Cuántos años tenía usted? Tenía 13. Yo tenía 15 años, creo. Me lo compró mi hermano. Cuando llegó a la casa pasó lo mismo que... El primer disco. Me lo compró mi hermano, obviamente. Valió como... Pues, no. Entonces, esto era lo mismo de siempre. Recoger plata toda la semana, un mes, para poder comprar un disco. Mi hermano quería un disco, mi hermano Alejandro quería un disco de Tesla, que lo tengo incluso, regular ahí. Lobson. Y yo quería el Dr. Feelgood de Motley Crue. Me pasó exactamente lo mismo que te pasó a vos. Cuando mi hermano llegó con los dos discos, pues el Tesla es una carátula normal. El Motley Crue sí tiene como un muñeco ahí, como un esqueleto. Es como un cuchillo. Es como esa cosa como de los médicos. Signo de los médicos, sino que es como unas calaveras ahí. Ay, wow, eso es tan miedoso. Y ese disco yo lo tengo perfecto. O sea, los discos, a menos que compre de segunda, los tengo perfectos. Yo no los tengo como Carlos Mario. Este disco, mire este disco en el estado que se encuentra. Bueno, sí. Nada. El disco, yo compré ese disco de Comedia de Héctor Lavoe, pero como a los 2 meses que compré un segundo disco, compré el Harbig City de The Cars. Y lo compré precisamente porque se lo escuché a Juan Carlos Bugi en Universal Stereo. Eso fue en el año 84. Bueno, muchachos, continuemos porque ya nos queda poco tiempo. Yo creo que vamos a tener que editar mucho. Yo creo que habíamos pensado como en... Seamos más breves. Habíamos pensado como en 9 discos y creo que íbamos a tener que hablar solo como de 4. Uno y medio. Ey, resulta que por mi casa en Barranquilla había una peluquería que se llamaba Charles King. Es que Calomario tiene esos cuentos de costeño que son 3 horas ahí contando cuentos. Sí, pero también tenemos que entender que la infancia de Carlos no fue en Medellín, sino que fue en otro lado. Mamá fue una infancia pobre. Mi infancia en Barranquilla. ¿Quién fue más pobre aquí de los tres? En mi infancia en Barranquilla había una peluquería que se llamaba Charles King, como el músico de champeta.
Claro que en esa época ese man no existía. Charles King. Y me acuerdo yo que allá había un peluquero que se llamaba Adolfo y había otro que se llamaba Humberto. Y un día me fui yo a peluquear ahí y estando ahí en la peluquería, enfrente había un picó y pusieron este tema. Pusieron el tema, de hecho, que le da el nombre a la fiesta, el baile de los que sobran. Y yo me acuerdo que ese man lo cantaba, pero yo en ese momento no sabía quién era. Y cuando él lo empezó a cantar, ese lo cantaba era el otro. El Adolfo se lo cantaba al otro y decía era, bajo los zapatos, la cara de Humberto. Y yo, marica, ese disco está muy bueno. Y era el baile de los que sobran. Y por eso ese disco me trae muy buenos recuerdos. Fíjate que yo en ese momento a Los Prisioneros no los veía como los vi después, como una banda absolutamente revolucionaria dentro del contexto de la música de rock latino, sino que en ese momento me pareció sabrosa la canción y se convirtió de hecho en un hit a nivel de bailes populares, porque el baile de los que sobran en Barranquilla sonó en las fiestas populares y lo ponían con un tema africano o con un tema de salsa. O sea, sonaba en el verdadero crossover nocturno, el baile de los que sobran. Por eso me trae muy buenos recuerdos. Además, este tema, que es el que le da nombre a la fiesta. Y es el que le da el nombre a la fiesta. Yo no recuerdo cómo fue que le pusimos ese nombre. Yo creo que porque nosotros siempre sobramos, José. Bueno, yo voy a ser muy breve, porque pues igual tengo otra cita, estoy muy ocupado. El 16 de abril de 1991, mi mamá se fue a vivir a Nueva York. Se iba a quedar 6 meses y se terminó quedando hasta lo que está viviendo hoy. Pues ella viene y vuelve, pues. Entonces, ese día, o sea, el día anterior, yo al otro día, el 16 de abril, iba a ir a mi primer gran concierto, como tenía 16 años. Iba al concierto de Information Society en el antiguo auditorio, yo pues, también de iba Luis a Aurelio, ese concierto y no me dejaron ir. Y pues allá salió el vocalista, que no me acuerdo cómo se llama, en patines. Yo tenía 16 añitos. Mi mamá, obviamente, con la tristeza de irse y, entre comillas, abandonarnos a mí y a mis hermanos y a mi hermana, pues básicamente me dijo, vaya, pues vaya. No me iba a prohibir ir al concierto. Y obviamente yo me sentí como el más grande de los fans en mi primer gran concierto. Ya había ido a pequeños parchecitos como niño, que era de 16 años, y me encantó, obviamente, pues mi experiencia iniciática. Cuando conseguí este disco, que de hecho lo traíste vos cuando iniciábamos con la tienda de Surco Records, yo dije, no, yo me lo quiero llevar porque este disco me va a recordar no solamente el disco en sí, sino esa noche maravillosa en que, cuando yo disfrutaba de ese primer gran concierto, mi mamá se iba a vivir a Nueva York hasta el día de hoy. Pero pues afortunadamente todos felices. Digamos que cuando yo tenía 15 años más o menos, estaba ya me había graduado del colegio, estaba como en esa exploración con los amiguitos en los que empezábamos como a compartirnos música y a conocer discos. Conocer música en esa época era muy difícil, no es como ahora que está al alcance de un clic. Yo era el encargado junto con otro amigo de poner la música en las fiestas y él era muy receloso con lo que ponía. Nosotros, yo intentaba compartirle lo que yo ponía, pero él como que siempre se guardaba ciertas cosas. Y había un disco en particular que él me guardaba el nombre del disco, porque no quería que nadie más lo tuviera. Y se trata de este. Pues es el picotero, somos los que jodemos. Es el primer disco de Rage Against the Machine. Digamos que este disco para mí fue especial porque lo conocí en las fiestas, en esas fiestas. Y lo añoré mucho. O sea, como que durante mucho tiempo, pues uno, quise saber cómo se llamaba el artista, porque creo que fue un misterio de unos 3 o 4 años. Se llama Prince. Fue un misterio de unos 3 o 4 años y ya cuando pude saber el nombre, era muy difícil conseguirlo, pues en esa época. Logré conseguir una copia en CD, fue la que me acompañó durante, pues, hasta ahora,
pero me pude hacer a la copia en vinilo hace unos, ¿qué? 5 o 6 años. Pero me recuerda mucho esa época en la que empecé en esto. Empecé como a poner discos, a poner música, a compartirle música a la gente. Entonces, por eso quería traerlo, porque digamos que Rage Against the Machine me recuerda a esas historias. Hace más o menos como unos... ¿cuándo salió este disco? No, este no sé, porque esto es un remix pues para discoteca, porque, pues, para club. Porque, pero este disco, pero en el 91 ya, ellos ya venían trayendo el disco donde está el tema pues de Pure Energy. Pero mira cómo es la vida. 90, 91. Pero mira cómo es la vida. Hay un grupo de champeta de Cartagena que se llama Renacer y es la misma portada. Ah, sí. Es la misma portada y salieron solamente como 500 copias. Se volvió un disco pero absolutamente de culto, porque es muy difícil de conseguir 500 copias, y lo reeditaron ahorita en Holanda, ese disco de Renacer, y es la misma portada. Ah, sí, es exactamente la misma. Usted le quita la cabeza a Kaiter Moses, a ¿cómo se llama este man? El que baila así como... Hammer, ¿cómo es? MC Hammer. MC Hammer, vea. Claro. Yo termino con uno de los artistas que definitivamente me gusta. A mí también. Yo creo que es de los artistas que sí sigo sonando en mi casa. Y es Michael Jackson. Está grande, revés. Grande, genio. Está al revés. Genio. Michael Jackson. Y es Michael Jackson. Habla Carlos Mario, habla el álbum completo para que veamos. Yo creo que ese disco de Michael Jackson es el que en realidad a mí me gusta. Ese Off the Wall. Me parece muy buen disco. Por fin coincidimos. Pero coincidimos cuando, porque usted de rebaño ahí vino y. Cuando yo escuché por primera vez. Somos Team Michael Jackson. Cuando yo escuché por primera vez a Michael Jackson en Barranquilla, yo decía, ay, ¿pero qué es esa vaina? Y entonces me decían, no, que ese es Michael Jackson. Y yo, ¿pero cómo así que Michael Jackson? Si Michael Jackson es el timbalero de Ricardo Rey. El timbalero de Ricardo Rey se llama Mike Collazos. Y yo pensaba que era Michael Jackson. Pero bueno, Michael Jackson, digamos que con esto, este disco en particular, a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho y también me gusta Thriller. Y Thriller... Y también es muy bueno. Thriller me gusta mucho, ¿sabes por qué? Porque mi tío... El hermano menor de mi mamá, el man es compositor de salsa y discos tropicales. Y el man hizo una versión de Viret que se llamó Chompompiro. Pero era una versión tropical. Chompompiro. Era Chompompiro. Una vaina bacana. Breve como Pipino el Breve, Virus. Un disco que es recientemente conseguido. O sea, lo conseguí hace, ¿qué? 2 años antes de la pandemia. Es la banda, para mí, es la banda... de rock, entre comillas, latinoamericana que más me gusta, y la voz de Federico Moura, que es espectacular, y sus letras hermosas, y esta portada, pues este traserito, pues que me imagino que es el de Federico, esas pompis así infladitas, es un discazo para mí, por eso lo elegí. O sea, yo traje pues discos de que conseguí hace años, pero este sí, hace 2 años apenas. Yo voy a concluir con este, con el Homeward de Daft Punk. Creo que es el disco de Daft Punk que a mí realmente me gusta. Los otros, la verdad, no los disfruto mucho. Pero me parece muy simpática la forma en la que yo conocí este disco. Era una época en la que empecé como ya un poco más grande, ya estaba en la universidad. Empecé como a conversar con ciertos punkeros de la ciudad y a compartirnos música, porque pues yo vendo discos desde hace muchos años y empecé a venderles discos a mucha gente, entre esos a los punkeros de la ciudad. Y un punkero en particular hacía intercambios de punk con alguien en Francia y le mandó un vinilo de Daft Punk. No sé si es porque el punkero en Francia... pues, vio la palabra punk en la portada y dijo, no, esto tiene que ser muy bueno, es francés, mandémosle eso a este man. Y él, y de acá, ellos se intercambiaban la música por correo. Para resumir un poco, el asunto es que al man le llegó el disco y lo escuchó y me dijo, José, no tolero ese disco, eso es puro chicle. Y yo decía, pero ¿cómo así que puro chicle? Y me decía, no, eso no es punk. Y llegó a mis manos y dije, no, esto no es punk, pero es una maravilla de disco. Y pues nada, me recuerda mucho esa época y ver cómo le llegó, digamos, Daft Punk a estas tierras.
de la forma más inverosímil posible. Y la forma tal vez por la cual yo entré a la música electrónica y empecé a escuchar esto, y finalmente es lo que se volvió mi vida, porque pues hago música electrónica desde hace más de 25 años. Entonces, pues quería compartírselos, quería mostrárselo, y pues nada, yo creo que hasta aquí nos va a dar, porque ya nos pasamos muchísimo el tiempo y quería mostrar un último disco. No, no más discos. Que es el 3980 de Vilma Palma Vampiros, que en las fiestas siempre pasa lo mismo, y es un disco que siempre llevo a todas las fiestas, pero es una pelea ponerlo. Eso no me pone. No. Porque, pues a mí me encanta, pero creo que es el único disco que hemos baneado en la fiesta. Es una nación democrática y dos. No, ese disco no. Dos tercios de la nación esta democrática llamada El Baile y los que sobran impide la sonada de la girada de ese disco. Sí. Está bien. Bueno, nada, espero pues que lo hayan disfrutado. Pues yo lo disfruté haciéndolo y esperamos pues que la gente disfrute un poco este repaso que hicimos como por algunos de los discos que sonamos en la fiesta. Y pues a mí me gustaría seguirlo haciendo pues en un futuro, pues que podamos escoger uno o dos discos y hablar un poco de ellos y contar una que otra historia, anécdota sobre esos discos. No sé ustedes qué opinan. No, creo que este es el inicio de un programa, si Carlos lo quiere hacer. José y yo ya lo habíamos hablado, como de venir una vez cada 15 días, traer dos o tres discos y hablar un ratico sobre ellos. No sé si Carlos quiera pegarse con nosotros a hacer esa charlita. Totalmente de acuerdo. Yo soy feliz contando historias alrededor. La vaina es que las historias mías son un poco... No, porque nos pero podemos, a mí me parece, a mí eso me parece bueno, pues porque finalmente somos colombianos los tres, claro. Pero crecimos en contextos diferentes. O sea, vos creciste en la costa atlántica. Yo crecí en el barrio más pobre de Medellín. Yo fui el más pobre. En fin, bueno, aparte que incluso estando muy pelado tuve como ese contacto con Medellín. El primer contacto que tuve con Medellín fue con Mauricio Montoya, Bull Metal. El Bull Metal, claro. Claro, con él, porque Bull Metal a mí me vendió mucha música, muchos cassettes y discos de metal. Y teníamos como una conversación ahí a través del correo postal. Ese es otro programa que deberíamos hacer, Demos de Metal. Yo claro. Tengo muchos, no yo sé tengo. Dónde los debo tener, yo pero tengo. Sé que tengo muchos. Y, José, ahí... No, precisamente conversando con él y el hombre se maravillaba cuando la primera vez que yo le dije que era de Barranquilla, porque él era como que, marica, pero es que me está escribiendo un man de Barranquilla pidiéndome metal, qué raro, allá no solamente escuchan, es como vainas tropicales y sí, cosas. Y se le decía, eche, Barranquilla, yo soy de Quilla. Quilla Town. Bueno, no, muchachos, muchas gracias pues, o sea, por agradecerle al Centro de Desarrollo Cultural. Sí, eso iba a decir. Muchas gracias pues por haber aceptado la invitación que nos hizo el Centro Cultural de Moravia en este espacio que se llama VHS, donde intentamos de alguna forma vincular los discos que hacemos, que sonamos en El Baile de los que Sobran, vincularlos al territorio que habitamos, que es Medellín y en tu caso Barranquilla. No, pues si tienen algo que agregar para terminar, si no... No, nada, yo me despido así. Todo perfecto, gracias. Mi despedida... Con un maravilloso portada de Superficies de Placer de Virus. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado.